Hola, soy Leandro el Papu Martínez. Tal vez me recuerden de películas como Menem, Nuestra Mejor Opción, o Jesús o la Evolución, los dinosaurios no murieron por tus pecados. Hoy les voy a presentar el análisis físico de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Veamos. En Dragon Ball tenemos dos cosas que nos llaman la atención a priori. Primero, los personajes flotan. Y segundo, los personajes vuelan con una velocidad B mientras flotan. Esto representa dos cosas. Primero, tenemos acá un aumento de la energía potencial dado por una altura, mg por delta h. Y acá tenemos el mismo aumento de la energía potencial más un aumento de la energía cinética. Entonces, mg por delta h más un medio dm por d al cuadrado. Esto nos hace preguntar, ¿cómo hacen los personajes para flotar? ¿Cómo hacen para cambiar la energía que poseen? Esto se explica sencillamente introduciendo una nueva forma de energía que vamos a llamar energía cinética, es decir, la energía que tienen gracias al ki. Esto es porque la delta de energía total debe ser cero. La energía cinética se puede transformar fácilmente en energía potencial o en energía cinética. Y esto es lo que hace el personaje mientras vuela o flota. Acumula o cambia la energía. La energía cinética está dado por algo que llamaremos ki. El ki es muy difícil de explicar y de entender, inclusive si no se ha estudiado análisis matemático 35. Pero tiene una analogía muy simple. Y es con las cargas eléctricas. Veamos cómo es esto. Vamos a interpretar energía. Bien, veamos. Un alumno con el pelo largo toca un generador de Van de Graaff. ¿Qué sucede? El pelo se le para y se aleja porque las cargas son repelentes, son del mismo sitio. De la misma manera, cuando Goku o Kakaroto, para los que no lo gustan, toca o se convierte en Super Saiyajin, ¿qué sucede? Se le para el pelo. Así es. Esto sucede porque el ki es repelente, con el mismo signo, intenta alejarse de los otros ki, se para y se repele. Entonces, acá podemos ver qué es lo que sucede cuando un cuerpo cargado de ki tiene el pelo largo. Por supuesto, esto no le pasaría a Krillin. Esto plantea varias preguntas, como ¿por qué a Goku no se le para el pelo antes de ser Super Saiyajin? Obviamente, la fuerza que genera el ki distribuido en la cabeza es despreciable, y recién cuando aumenta el ki puede vencer a la fuerza de gravedad, que es cuando Goku se convierte en Super Saiyajin 1, 2 o 3. Ahora, esto plantea muchas preguntas, porque el ki se puede transformar en otras formas, como el Kamehameha. El Kamehameha es onda o energía, o materia, justamente. ¿Onda o partícula? Esta pregunta le jode a los físicos, le jode las pelotas. Porque muchos físicos se preguntan, ¿el Kamehameha es partícula o es onda? Hay varios escenarios posibles, veamos lo que sucede. Goku está parado sobre la Tierra y hace el Kamehameha de partículas. Como todos sabemos, gracias a las leyes de Newton, la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo es igual a las fuerzas externas. Como Goku está tirando partículas hacia allá con cierta velocidad y no hay fuerzas externas sobre el sistema, Goku debe ser empujado por una fuerza contraria hacia atrás para que la sumatoria de fuerzas en el sistema dé cero. Fácilmente, en la Tierra, podemos encontrar una fuerza de fricción que impida que Goku se mueva hacia atrás. Esta fuerza de fricción hace que Goku se quede parado, pero esto también trae otros problemas, porque si a Goku lo ubicamos en el aire, la fuerza ya no es de fricción. Tenemos una fuerza de la resistencia del aire. Pero esta fuerza es mínima, eso significaría que la fuerza hecha por el Kamehameha es despreciable. Pero de vuelta, esto es si el Kamehameha es de partículas. Si es de onda, no hay fuerzas, entonces Goku no es empujado en el aire. ¿Qué pasa con nuestro análisis? Veamos.
muchas veces vemos cómo Goku está cayendo, o sea, acelerado por la fuerza de gravedad, y hace el Kamehameha hacia abajo, evitando que caiga. Esto más que nada se ve en Dragon Ball. Esto solo es posible si el Kamehameha está haciendo una fuerza hacia arriba. O sea, y esta fuerza no es despreciable, Goku está cayendo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Goku está tirando partículas, o bien ondas, o las dos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se explica esto? O bien, el Kamehameha, Goku puede elegir si son ondas o partículas, o bien, cuando Goku está en el aire, está tirando partículas de ki hacia atrás para contrarrestar el efecto de la fuerza del Kamehameha, con la resistencia del aire, por supuesto. Este análisis se llama la dualidad Kamehamehayana y representa la base de la física cuántica del ki. Sigamos viendo un poquito lo que nos trae el ki. Las propiedades del ki. El ki siempre viaja hacia donde hay menos ki, por su cuestión de repeler. Veamos qué tenemos acá. El patriarca está sentado en su trono en Namekusei y Krillin viene y se para. El patriarca le pone la mano y le da ki hacia Krillin. Esto fácilmente tiene la analogía eléctrica. Si tenemos una fuente, más o menos, disculpen, y acá tenemos un capacitor descargado. El capacitor se carga con la energía eléctrica, o sea, la energía del ki, y obviamente Krillin aumenta su ki. El patriarca baja el ki y luego de cargar a Gohan y a Krillin, muere. Lamentablemente, pobre patriarca. Sigamos nuestro análisis y llegamos a algo sorprendente. Veamos. Está en Dragon Ball Z al inicio Gohan. Está parado. Está también el medidor de los Saiyajin. Dice que Gohan tiene una cantidad de ki X. Al momentito, dos minutos menos, una cantidad de tiempo indeterminado, Gohan tiene una cantidad X prima. Y X prima es mayor que X. Entonces, Gohan está parado. No aumentó su energía potencial. No disminuyó su energía cinética. ¿Cómo hizo para aumentar? Veamos. Delta de energía cinética es igual a X prima menos X. El delta de la energía potencial es cero. El delta de energía cinética es cero. Delta de energía eléctrica es cero. Y delta de energía química también es cero. ¿Qué hizo Gohan para poder aumentar su ki? Esto se explica fácilmente con las ecuaciones de Einstein. Como el delta de energía tiene que ser cero, nos falta incluir el delta de energía de la masa, que no es cero, es x menos x prima, obviamente. Entonces, como esto es masa por la velocidad de luz al cuadrado, sencillamente lo que tiene que hacer Gohan para convertir su energía en energía cinética es transformar pequeñas cantidades de masa en energía, que es justamente lo que hace. ¿Por qué? Porque una mínima porción de materia puede ser transformada en grandes cantidades de energía. Esto es lo que ocurre cuando uno se convierte en Super Saiyajin y su ki pega un salto energético. La masa se ha convertido en energía. Veamos, por último, para no quedar tranquilos, vamos a ver qué sucede cuando Goku hace una Genkidama. Veamos, Goku está parado acá y hace la Genkidama. Todo el ki de su cuerpo estaba dejando hacia la Genkidama. O sea, Goku queda descargado de ki. Pero eso no le basta a Goku para hacer la Genkidama, porque Goku quiere hacer una super Genkidama. Entonces, ¿qué le dice a la gente? Le dice, gente, levanten los brazos. Y todos hacen los brazos arriba como si fuera un recital de cumbia. Ahora, ¿en qué le ayuda esto a Goku para aumentar el poder de la Genkidama? Este análisis es muy sencillo. Abajo está la Tierra. La Tierra tiene una cantidad de ki predeterminada. Por lo tanto, el ki de las personas viaja hacia arriba, siempre, llegando hasta las manos, que es allí donde se acumulará. Las manos se llenan de ki, pero el área de las manos es menor que el área de la cabeza. Y como el ki siempre se acumula por afuera, igual que las cargas en un conductor, la densidad lineal del ki es mayor. O sea, que el campo cinético que se produce aquí es mucho mayor que el que produce por afuera de la cabeza. Dando por resultado
que la estructura